Luego que el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, anunciara la reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia, ya la administración municipal viene adelantando algunas reuniones. Lo que le preocupa es que el puente internacional José Antonio Páez se encuentra deteriorado. Desde que el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, anunciara la reapertura de la frontera con Venezuela, desde inmediato la administración municipal inició una serie de reuniones. Lo que más le preocupa es el deterioro que tiene el puente internacional José Antonio Páez. Ese es un tema bastante complejo. Hay una cosa que le preocupa al señor alcalde y desde ya pues hemos hecho unas comunicaciones o vamos a elevar unas comunicaciones inclusive al Invías en el tema de que se haga una verificación del puente. Ustedes saben que ese es un puente que lleva cerrado, no sé, 8, 10 años, 7 años, y pues uno cuando pasa por allá y ve la estructura de la parte baja que está todo oxidado, eso pues seguramente de pronto eso no tenga ninguna afectación sobre la parte de estructura superior. Sin embargo, nos parece muy importante que teniendo en cuenta que es un puente internacional, pues que el gobierno nacional sí, conjuntamente con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, pues revisen o hagan las revisiones técnicas a que haya lugar para que no vayamos a tener problemas futuros en el tema de que la estructura esté colapsando o alguna circunstancia particular. El secretario de Gobierno Municipal de Arauca, César Valderrama, dijo que se desconoce qué políticas irá a adelantar el nuevo presidente de Colombia con las internaciones para vehículos venezolanos. Frente a las otras cosas, pues precisamente con estas reuniones que venimos adelantando con las demás instituciones y en el tema, por ejemplo, de las internaciones, ustedes saben que la internación solamente era posible hasta octubre del 2019, de ahí para adelante no tienen por qué haber vehículos internados nuevos. No sabemos qué política se va a adelantar el presidente electo una vez se posesione, teniendo en cuenta la apertura. Podría ser, por ejemplo, que nuevamente se reactive la posibilidad de que se internen carros o que nosotros procedamos a dar la internación, pero eso es un tema que tenemos que esperar porque son decretos o normas que salen del nivel central. En todo caso, pues sí tenemos que irnos preparando, de hecho ya hemos tenido algunas reuniones. El funcionario aseguró que con la reapertura de la frontera con Venezuela se dinamiza la frontera nuevamente y se reactiva el transporte entre estos dos países. Sin embargo, tenemos que irnos preparando porque seguramente una vez se aperture y haya la transitabilidad que esperamos que haya, pues se va a generar una dinámica que hoy en día no estaba. Ya, por ejemplo, con el tema de transporte público, etcétera, etcétera, pues vamos a tener unas normas claras y específicas. El señor alcalde nos ha dado precisas instrucciones sobre ese tema para que una vez empiece a funcionar todo, empiece con orden. No podemos dejar que empiece todo al revés. Como ustedes ya saben, se venía dando antes con el transporte público, vamos a empezar todo con orden, de tal suerte que desde el primer día que pase el primer vehículo del otro lado de transporte público cumpla con las normas que nuestro municipio tiene en ese tema. Por el momento, continuarán las reuniones con las diferentes entidades para analizar la reapertura de la frontera nuevamente con Venezuela.